Los sismos son comunes en la región Brunca. Los expertos siguen de cerca los procesos en la zona. La zona sur, en cierta manera, más bien, por lo menos a lo largo de la zona de fracturas de Panamá, la actividad ha decrecido, se siguen presentando muchos sismos, porque de nuevo, la zona de fracturas de Panamá es una falla relativamente débil que genera mucha sismicidad, pero no está generando ahora tanta sismicidad como en los meses anteriores. El aliado para localizar sismos de baja intensidad son las estaciones distribuidas por toda la región Brunca. El asunto es que tiembla tanto en la zona sur y antes no teníamos capacidad de registrar toda esa actividad. Ahora tenemos una red sismológica bastante densa, tenemos capacidad de localizar prácticamente cualquier sismo con magnitud mayor que 2 en la zona sur. Antes nuestro nivel de detección andaba como por 3, aun cuando podíamos registrar algunos sismos de magnitud 3, no los podíamos localizar. Ahora sí los estamos pudiendo localizar porque tenemos bastantes estaciones. Y eso nos, de alguna forma, nos ha ayudado también a identificar mejor y a ubicar mejor las fuentes sísmicas en toda esta parte sur del país. La distribución de estas estaciones sísmicas abarca toda la zona sur. Pérez Celedón tenemos en Quepos, Dominical, Lubita, en Ojochal, la Isla del Caño, en Sirena, en el río Piru, Puerto Jiménez, Rincón de Osa, Piedras Blancas, Pavones, Punta Urica, las alturas de Cotón, San Vito, Las Cruces, Tigre, Buenos Aires, Puerto Grande, wow, son como 18 estaciones. Localizar sismos de baja intensidad es importante para el trabajo que realizan los expertos. Los sismos pequeños nos permiten a nosotros identificar claramente las fuentes sísmicas y tener muchas ubicaciones de una fuente nos permite conocer la geometría, la forma que tiene la falla en ese lugar, y muchos de esos sismos son muy pequeños. Antes no lo podíamos hacer primero porque no teníamos ese nivel de detección y además como la red era muy dispersa, los errores en la ubicación eran muy grandes. Conforme vamos teniendo más estaciones, podemos tener una resolución mucho mayor en la ubicación de los sismos, entonces ya comenzamos a tener una mejor idea de la geometría, de la forma que tienen las fallas y las zonas de contacto. La posibilidad de un sismo de grandes proporciones en el sur del país provoca que cantones busquen más información sobre el tema. Golfito fue uno de los que recibió charlas por parte del experto del Opsicori durante los últimos días. La semana pasada estuve en una gira por toda la zona sur visitando estaciones sismológicas y al mismo tiempo la municipalidad de Golfito nos pidió que diéramos conferencias. Entonces durante la semana pasada dicté 6 conferencias en diferentes lugares, una en Puerto Jiménez, otra en Zancudo, 2 en Golfito y otra en Río Claro. Entonces, sí hay un interés de la población y los comités municipales y comités locales de emergencia de alguna forma están pidiendo información para los trabajos de preparación que hacen en sus comunidades. Marino Proti volvió a explicar los motivos que hacen pensar que la región Brunca está expuesta a un movimiento sísmico importante. Valores que estamos manejando andan en el orden entre 7.2 y 7.4 para un terremoto que debe ocurrir bajo la zona ruptura, en la zona ruptura de la zona subducción bajo la península de Osa. Y es una región que ha tenido terremotos importantes más o menos cada 40 años, con más o menos 2, 3 años. Y el último terremoto ahí ocurrió hace 37 años, entonces... por supuesto, estamos al final del ciclo sísmico y las condiciones están dadas para que ocurra el sismo. Cuando ocurra no podemos decirlo, pero el potencial está ahí y necesariamente tiene que haber deslizamiento en esa falla. Golfito y Pérez Celedón en 1983 fueron los últimos sismos de grandes proporciones que se presentaron en nuestra zona.